Llevo 3 años en Ciudad de México. Ay, el bigote. No, seamos asteres. Giving alcohólico. Te quedo solita para mí. Tengo una crisis. Nos estamos arreglando porque voy a ir a un evento de Gucci. Ahorita voy con María y Boys. Pero no sé si alcancen a notarlo, me estoy dejando el bigote. ¿Lo ven? Sí se ve, cabrón. Cabroncísimo. El pedo es que como es muy poquito, siento que parezco como asesino serial, no sé. ¡Ah! Ustedes dirán, güey, llevas dejándote lo que un día. Incorrecto. Este lindo vello es de 3 semanas, cabrón. Ya llevo 3 semanas y no lo quiero cortar porque es lo más que me ha crecido, o sea, ustedes dirán, es muy poco, te ves como un niño de 13. Y entiendo su punto, pero a la vez es lo más largo que lo he tenido. O sea, ahorita que me vi, güey, ya tengo bigote. O sea, no un buen bigote formado, pero si me lo quito, ¿cuándo va a tener bigote? Saben de que nunca, güey. Y quiero mi bigote así. Quiero tener bigote. Pues sí, me lo voy a dejar. Me da un poco de pena que alguien en el evento diga como, güey, ese vato no se rasuró. Porque nadie creo que diga tiene bigote, pero estaba por mí. Hoy estamos usando la cremita buena a la cara para que todos digan, ¿quién es ese güey que huele tan sabroso, mamá? Este vlog es como un fin astérico conmigo, según yo. Porque tengo comidas, tengo unos lugares que quiero ir este fin, porque vino mi hermana de Querétaro a visitarme. Tengo estos eventos, entonces dije, qué mejor que llevarlos a lugares chidos para que si vienen a CMX y no son aquí, o si son de aquí, si les gustan, pues vayan. Me compré esta camisa en Máximo. Me gusta el Máximo porque aunque sí son cosas muy básicas, siento que la calidad de la tela es muy buena. Yo soy un vato muy picky cuando se trata de la tela. Si algo me encanta pero no tiene una tela que me gusta cómo siente en mi cuerpo, no lo voy a usar, ¿saben? Pues siento que absolutamente todos en el mundo quitamos las etiquetas con corta uñas, ¿no? Solo es así. Querer como simple, elegante. Usar estos zapatos Gucci porque son los únicos Gucci que tengo. Es un evento de Gucci, es como falta de respeto, siento irme con otra marca. Justo me pedí de Farfetch estos lentes que son Gucci. No sé si ponérmelos hoy para que el outfit no sea tan meh. Iba a hacer un unboxing para stories, pero chance los quiero usar, ¿saben? Un poco de ASMR. ¡Oh! ¡Linda funda! Últimamente me gusta esta trend como de ñoño. Y justo yo me considero muy... Bueno, no soy ñoño, la neta sí soy muy cool, pero... Como la vestimenta ñoña me gusta. ¡Wey! Vean esto. Están hermosos. 100, ¿no? Me digo, cabrón. Yo como estudiante de tech science, but make it cool. Verga, pero no sé llevármelos. Es que es peda, ¿saben de qué? Me da culish que los pierda o que me empiecen a incomodar en la noche. Pero a la vez siento que si me los llevo voy a tener una personalidad súper cool hoy. No sé, voy a pensarlo. Vean, me cambié el arete por este doradito. Ay, el bigote. Se ve cool, ¿no? Como... Porque miren, los lentes tienen doradito, dorado. Y no me gustaba que el arete fuera plata. Bob, llegas a Apple, ¿qué le puedo ayudar? Empezamos a ligar. Sí, le puedo arreglar la compu, pero tendría que ir a su depa. Ay, me molesta si me quito la playera. Hace mucho calor en su departamento. O Jorge. No sé. ¿Quién quiero ser hoy? Pues claro que no quiero novio. Vayan a escuchar Obvio de MJ. Ando traumado. Güey, ¿saben qué me pasó? Cambié el iPhone 15. Me urgía decirlo. Y le compré esta funda que se pega a Wiccan. De que... Yo no uso tripiés porque me caga tener un tripié en mi cuarto. Pero tiene estas cosas. Y así grabo, ¿saben? Solo tenían este diseño con este corazón en Casetify. Y me tomé el otro día una selfie y me di cuenta que parece que traigo la funda de Diablos. Para los OG, ¿se acuerdan de la funda de Diablos? O sea, tenía el logo con las cuernitos y la colita, pero lo sé como por 2 años que duró Diablos. Y ahora parece que estoy intentando regresar. Mary Box fueron a cenar para irse, pero a mí no me dio tiempo. Así que estaba pensando en tomarnos una copita de vino. Y yo, ¿quisieran acompañarme? No sé, está medio depresivo de que tomar solo. No quiero llegar y que ellos ya estén bien ambientados y yo no, ¿saben? De que no podría con el FOMO. It's giving alcohólico. Y yo, prefiero los vinos más suaves de California. El que entendió, entendió. Por ti. Oye, no sé si sabían, pero ya no estoy tomando casi alcohol. Este año para mí ha sido muy de hacer ejercicio. O sea, de lo que iba de enero a marzo, enero, febrero, marzo, sí, había tomado un día. Pero luego, el fin pasado sí tomé. Y hoy estoy volviendo a tomar, pero en mi defensa,
no hay mucho que defender. Pero hoy sí voy a tomar. Tampoco quiero ser ese güey de que por cuidarse no chupa, de que todo es un balance. Hoy se me antojó. Ey, tío. Quería ir al gimnasio, pero... Bueno, me voy a arreglar que este vlog es aesthetic, no asqueroso. Chicos, Gogo vino a que le grabara su unboxing de bolsa, ya que él no sabe grabar cosas de fashion icon como yo. ¿Qué? ¿Me estás grabando? No, yo soy aesthetic, ¿no? Miren, chicos, es de un fin aesthetic en CDMX. Un outfit combinando diferentes estilos, o sea, está la elegancia de Jacquemus, está mi jersey. ¿Se dice Jacquemus? Jacquemus, elegancia de Jerimois. Está mi jersey de Inglaterra. Mi traje de baño, porque perdí mis shorts. No, es que traje de baño, güey. Y mis tenis de mujeres. Adidas. No mames. Güey, me arreglé en putiza. ¿Qué me pongo de zapatos? Necesito ir a comprar más camisas. Siempre uso las mismas, pero amo las camisas, pero no tengo. O sea, neta, no tengo. Ahorita voy con mi hermana a la Roma a comer a un sushi. Que quería ir, uno, porque tengo hambre y me gusta ir, pero dos, porque se los quiero enseñar. Está, o sea, se los recomiendo mucho ir. Bajen Open Table para cuando vengan a CDMX. Es muy importante bajar Open Table. Es como una app para reservar restaurantes, pero... Pues esto ya es, o sea, CDMX está tan lleno. Me gusta mucho porque ya saben que ahora yo soy de jazz. Soy un chico de jazz. Empecé porque se me hacía como relajante y ahora ya me gustó escuchar jazz. Y justo ese lugar, no tocan jazz en vivo, pero ponen como jazz todo el tiempo, lo cual me gusta. Se llama Kill Bill y está en la Roma, por si quieren ir. Ay, no sé si van a mis lentes, ya me obsesioné con mis lentes. Pero no los quiero quemar tan rápido. Creo que hoy no los usaré, por más que mi cuerpo me lo esté pidiendo. Miren, Pex se vino disfrazada de Blair Waldorf. Blair Waldorf. Para venirse a tomar fotos a la Roma. ¿Por qué me cansa salir a comer? Creo que me echaré una napsita. Voy a ver esto, me atacó Tormentita. Bueno, no me atacó, la estaba abrazando y me soltó un rasguñón. Vamos a ir a cenar a Mora Mora, que es el restaurante que más voy desde que me mudé a México, porque es vegano, no soy vegano, pero nutritivo, sin grasas, sin azúcar. Y ahí vamos a ir a casa de Gogo. Vinimos al house opening de Gogo, de su nuevo depa. Dañito, saluda. Te ves muy guapa. Gogo, qué padre shorts. ¿Casos son de trash? Sí, ¿no? No, sí, very trash. Oigan, este es mi outfit para ir a la librería. Vamos a ir a la librería Vasconcelos, que nunca he ido, aunque soy de aquí. Bueno, no soy de aquí. Llevo 3 años en Ciudad de México. Soy queretano. Miren, esta sudadera de JW, que ahorita es de mis marcas Fabs. Estos shorts son de COS. Me puse medias que jamás había usado. Estos zapatos que me compré como de 3 dedos. Estos también son de JW, como la chamarra. Voy a usar esta bolsita de Prada. Y traigo mis lentes. La verdad, ahora sí los traigo para las fotitos. Vámonos. Fue pésima idea llevarme estos zapatos nuevos que nunca había usado con las mallas. Me dolió un buen de que me cortaba, ¿sabes? Pues fíjense que sí me gustó ir, ¿eh? Lo recomiendo. La neta, no vas a ir de que a leer, güey. O sea, hay puros libros como de cosas de gente muy inteligente, no es como que hay novelas. Y pues no te vas a sentar a echarte un libro. Vale la pena de que ir a conocer, fotitos. Me sorprendió que no había tanta gente tomándose fotos. Yo pensé que todos iban a eso. Parece que la gente va a estudiar ahí. Pero, güey, con el internet no sé cómo prefieren buscar una librería, pero
Bien por ellos. Ahorita veré a mis amigos. Otro día en el open house número 2 de Gogo. So much fun. Güey, quiero ir a cenar y no me quieren acompañar ya. Y ya dijimos que seamos, Mr. Papa a ver, no, seamos asteris. Escucha bien, este es mi momento. Yo nací para esto. Tú me estás quitando. Yo te pago la cena. Vámonos a cenar. Chicos, yo me siento súper mal. ¿Por qué tomas mancha? Ya se te dijo. Güey, quiero ir a cenar. De que un lugar lindo es sábado. Nadie quiere ir, estoy harto de estas amistades. Convencí a mis amigos de si saliera al lugar Asteric, pero... Pero ahora a ver si hay lugar porque somos 9. Mira, otra vez, ¿qué estoy vistiendo? Trache. Oigan, ya nos negaron del primer lugar, es que vean cuántos somos. El primer lugar es de Naves. Oigan, pues encontramos este que se llama Hostería. Y nunca hemos ido, pero se ve bonito. Y lo calificaremos. Una vez dijimos que queríamos venir. Bienvenidos a mi depa tour. ¿Cuándo? Creo que solo son 3 pizzas en total. Pues una frigada, una harina bola. Y una margarita. And you know this is amazing now because my best friend Gok is having a great time for his birthday. This is Ips. ¡Tiene la cochera! Graba Jorge cuando salga y todo. Porque así es, porque Daniel le robó el asiento a Jorge. Obviamente se va a enojar mucho. No, Peter. Pero esconde la cámara, esconde la. Pon la cámara. La que no aguanta la concentración. Por la burrata, di, o por mi presencia. Hoy solo cámbiale todo a mi vida. No, bebé. Olé, señorita Sonia, una hora en un lugar. Oigan, al final sí me gustaron mis fotos de la librería. De que yo me fui de ahí diciendo de que no, güey, o sea, están horribles. Pero creo que sí se las voy a subir. Se logró. Bye.